Bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento en el escenario verde. Vamos a iniciar la charla Nuevas Formas de Sostenibilidad, Experiencias de Intercambio de Valor, en la que revisaremos las experiencias de intercambios en toda la región para repensar nuestra forma de sostenibilidad. Me confirman que tenemos un tema con el sonido. Creo que ya en este momento deberían escucharme mucho mejor. Perfecto. Damos nuevamente entonces la bienvenida a las personas que se suman en este momento al escenario verde. Vamos a iniciar la charla Nuevas Formas de Sostenibilidad, Experiencias de Intercambio de Valor, en la que revisaremos justo algunas experiencias en la región para repensar nuestra forma de sostenibilidad. Nos acompañan en esta charla Marcy Cortés. Ella es profesional de comunicación estratégica y sustentabilidad corporativa con enfoque en desarrollo de proyectos de innovación social y generación de alianzas regionales. Su experiencia se centra en áreas como desarrollo comunitario, género y emprendimiento social. También tiene amplia experiencia en el desarrollo de fondos y en la consultoría para el desarrollo comunitario y la comunicación de planes de sostenibilidad. Ha liderado y reestructurado departamentos de desarrollo sostenible. Su objetivo en el marketing social es potenciar el alcance y financiamiento de proyectos y programas sociales, tanto en el ámbito público como en las fundaciones privadas. Asimismo, nos acompaña a Yelena Cis. Ella es contadora pública nacional, se especializó en economía social y desde hace 10 años acompaña proyectos con impacto social en diversos colectivos poblacionales. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva en Buenas Manos, organización que trabaja por la visibilidad del empleo de las personas con discapacidad. También nos acompaña Elena Martín, licenciada en comunicación con especialización en innovación social. Es la responsable de idealist.org para Iberoamérica, que usa la tecnología y las historias para conectar personas con oportunidad para pasar a la acción mediante oportunidades de empleo, voluntariado y pasantías. Y nos acompaña por último Carlos Farucci, de Oxfam, tiene formación en marketing digital y está especializado en fundraising para las ONGs. Actualmente, entonces, trabaja con el equipo de engagement digital de Oxfam, encargado de las campañas de publicidad digital para atraer nuevos leads y donantes. Muchas gracias por acompañarnos y pues el escenario es de ustedes. Gracias, Lina. Muchas gracias por esa buena presentación. Bueno, como ven, tenemos un panel con speakers muy experimentados, pero sobre todo muy comprometidos, muy contentos y con muchas ganas de que este FITSI se lleven cosas muy concretas. Y bueno, ¿a quién no le quita el sueño en su organización cómo generar mejores y mayores ingresos? A todos. Creo que ese es el objetivo común, no el que nos mueve, porque el que nos mueve es la misión y el objetivo de nuestra organización o negocio social. Pero evidentemente, como dice un gran amigo mío, sin dinero no hay impacto. Así que vamos a conocer buenas experiencias. Ya presentaron a nuestros panelistas. Acá tengo a Yelena Cis, a Elena Martín y a Carlos Farucci, que les vamos a llamar por su nombre de pila porque ya somos todos muy amigos y están dispuestos a entregar su información. Y bueno, esto es una charla, es un panel donde lo que nosotros queremos dejarles es que se lleven algo concreto y conozcan los distintos productos o servicios que pensando fuera de la caja han generado estas organizaciones. Y lo que más me gusta de este panel es que tenemos dos organizaciones internacionales, como son la de Carlos, que es Oxfam, o la de Elena, que es idealista.org, y tenemos un modelo de negocio que nos apasiona y que yo digo que es el origen de las empresas B, que es el modelo de cooperación, ¿no? Perdón, estoy un poquito engripada, el modelo de cooperativa. Entonces, vamos a entrar de lleno a hablar de cuáles son estos modelos y qué han hecho en sus diferentes organizaciones para poder pensar fuera de la caja e ir ampliando estos servicios y estas alternativas de producto. Así que vayamos con Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Pues estupendamente, muy feliz de estar aquí, gracias a Wingu y gracias a vosotros. No, gracias a vos por querer compartir toda la experiencia y todo lo que hay. Así que nosotros en una reunión previa que tuvimos con los panelistas dijimos que queríamos como dividir este bloque en cuatro partes, cuatro grandes preguntas y luego tener la oportunidad de contestar las preguntas de ustedes.
La primera pregunta que tengo para Elena y con la que habíamos conversado y que me gustaría después que la amplíen un poquito todos los panelistas, es que nosotros siempre hablamos de generación de recursos y demás, pero creo que la clave es en cómo todos, desde nuestro tamaño, desde nuestro lugar y desde nuestro objetivo, generamos valor. Entonces, Elena, ¿cómo has identificado y aprovechado esas habilidades y recursos internos de tu organización para generar valor en diferentes servicios o productos? Bien, yo creo que obviamente cada uno tenemos nuestras particularidades, pero todos tenemos valor, todos podemos agregar valor. Y lo que me parece es que muchas veces, porque somos chiquitos, porque llevamos poco tiempo funcionando, porque, bueno, no sé, no tenemos quizás las capacidades que sentimos que tenemos que tener, hacemos cosas extraordinarias. Pero no, pero nos parece que es algo normal, es algo habitual, ¿no? Entonces, yo diría que sí, aquí estamos dos organizaciones internacionales, pero yo trabajo todos los días con organizaciones muy pequeñitas, organizaciones medianas, organizaciones grandes, y lo que creo es que tenemos que empezar a cambiar un poco el mindset, nuestra mentalidad. Y estamos en un evento donde estamos hablando de intercambiar valor e impacto por recursos. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Todos tenemos un impacto que estamos generando y eso tiene un valor. Entonces, empecemos a cambiar un poquito nuestra creencia de que es lo normal, este es mi día a día. No, ¿qué es lo que yo hago bien? ¿Qué es lo que hago muy bien? ¿Qué es lo que ahí fuera se está demandando? ¿Y quién está dispuesto a participarme bien con un pago, bien con una membresía, bien con todos estos modelos que ya hemos empezado a escuchar con Mario en la primera charla? Pero, bueno, y otra cosa que me parece que es muy importante es, más allá de mirar hacia afuera, ¿cómo miramos hacia adentro? ¿Qué capacidades tenemos ya hacia adentro? ¿Y digamos, qué peso tiene todo eso, ¿no? ¿Cuál es la cultura dentro de nuestra organización? ¿Cómo estamos tratando de aportar hacia afuera, pero también cómo podemos fortalecernos hacia adentro? Eso me parece que es algo que muchas veces nos escapa. Tratamos tanto de ayudar hacia afuera que nos olvidamos de quiénes somos los que estamos dentro. Entonces, nos tenemos que cuidar para cuidar ahí fuera también. Y creo que esa parte de esa mentalidad también de cultura organizacional y de cómo nos cuidamos hacia adentro es algo muy importante. Genial, Elena. Y me imagino que, bueno, teniendo en cuenta esto que decís, que todos generamos valor, ¿cuál es el modelo de negocio o el modelo de servicios que ustedes tienen con el cual generan ingresos? Bien, mi organización lleva bastante tiempo funcionando. Todo esto para decir que obviamente un modelo de negocio o un modelo de sostenibilidad no se crean 2 días, pero sí es cierto que idealist.org o idealistas.org nace en el año 1995 y casi desde el principio como ONG, ¿cierto? Pero yo siempre digo que en aquel momento no había la figura de empresa social, si no seríamos una empresa social. Casi desde el principio nos dimos cuenta que estábamos ofreciendo un directorio para que las organizaciones del sector que generan impacto social o ambiental, pudieran visibilizar su trabajo y pudieran publicar oportunidades de voluntariado, empleo, eventos. Y bueno, se vio en su momento, la organización empieza en Estados Unidos, como efectivamente había un espacio para todas estas organizaciones. ¿Qué pasa? Para sostener, Idealist nace como una plataforma esencialmente tecnológica, con lo cual eso también es innovador. En el año 95 es una ONG que empieza siendo tecnológica y casi desde el principio empieza a ver que tiene que desarrollar algún tipo de modelo de sostenibilidad para poder seguir avanzando. Y nuestro modelo de sostenibilidad esencial, hemos tenido varios intentos con otras vías que han sido más o menos exitosos, pero el que es constante desde entonces es el de pago por publicación de avisos. En concreto, en particular, sí que tengo que decir que únicamente hasta hace poco pagaban solamente las organizaciones con sede en Estados Unidos. Y solamente cuando publicaban oportunidades de empleo. Entonces, hablamos de que en Idealist hay una base de datos de más de 150.000 organizaciones ahora mismo. Unas casi 90.000 están en inglés y muchas de ellas están en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, esas organizaciones estadounidenses que sí que estaban dispuestas a pagar un pequeñito monto para poder publicar sus oportunidades y llegarles a un tipo de audiencia muy alineado con el sector, han estado un poco subsidiando, digamos, a el que otras organizaciones alrededor del mundo, también en Latinoamérica, obviamente, puedan publicar y no tengan que pagar.
Cierto es que ahora, desde el mes de noviembre, estamos un poco tratando de validar si este modelo, que ha funcionado muy bien en Estados Unidos, sabemos que las realidades son diferentes, puede funcionar también en Latinoamérica, ¿no? Y ya nos estamos dando cuenta de que existen ciertos retos, ciertos contextos y varios aprendizajes. ¿No es cierto? Exacto. Sobre todo Sí. culturales, me imagino, lógico. Culturales, sí. Sí, evidentemente, lógico. Gracias, Elena, por compartir cuál es el servicio o la forma de negocio social que tienen. Me gustaría ahora ir con la misma pregunta a Yelén, pero además sumarle algo que ella habló en algún momento, que es el tema de la importancia de los procesos y los procedimientos en esta generación y complementación de servicios. Así que adelante, Yelén, lo mismo, para contarnos tu experiencia y tu servicio, por favor. Hola Marci, hola compañeros, gracias por estar acá. Estamos, bueno, compartiendo un evento muy lindo con las charlas anteriores y todo lo que venimos escuchando, así que no quiero dejar pasar esta alegría. Bueno, los procesos. Ahí un poco escuchando a Elena, que bueno, ya nos había contado su historia. Es importantísimo para las organizaciones que trabajamos, ya sea o para el impacto social o para el impacto ambiental, poder planificarnos. Y muchas veces a las organizaciones que recién empiezan, o quizás las organizaciones que ya vienen trabajando hace mucho, pero desde la informalidad, les cuesta poder pararse a planificar sus objetivos, sus tareas, a escribir sus procesos, cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Escribir un perfil para publicar en Idealistas y decir, necesito un voluntario o necesito un empleado, una empleada. Bueno, tengo un amigo que puede hacer la tarea porque le encanta lo que hacemos, entonces se suma el amigo y nos da un poco de su tiempo, pero después el amigo se va, no puede sostener, ¿no? Como que no se formalizan ciertas cosas y los recursos humanos en las organizaciones de impacto o en las empresas sociales son muy valiosos. Entonces, a nosotros nos gusta mucho desde En Buenas Manos desafiarnos constantemente en lo interior de la organización, en los procesos y en los procedimientos. Nos vamos poniendo objetivos, nos vamos poniendo desafíos y vamos trazando líneas de acción. Bueno, para lograr este objetivo, ¿qué necesitamos hacer? Todas estas tareas. Para poder llegar a hacer todas estas tareas, lo podemos hacer con el equipo que tenemos. Hay que sumar más gente, hay que pedir ayuda, ¿no? Entonces uno cuando va escribiendo sobre papel lo que necesita, lo que va a hacer, lo va visualizando distinto y lo va organizando. Para esto hay sistemas carísimos, sofisticados y ultra desarrollados, pero también existe un cuaderno, una lapicera, también existe el Excel. Digo, hay herramientas de las más básicas y económicas que nos ayudan a poder escribir en papel nuestros objetivos, nuestras tareas, planificar, organizarnos y poder seguir esos caminos. Entonces, todo se va allanando dentro de la organización y se va haciendo mucho más fluido y más sencillo, ¿no? Una organización que está organizada, planificada, con sus procesos, con sus objetivos claros, va camino al éxito, ¿no? Porque entonces va pudiendo revisar sus modelos de negocio, va viendo si esto que funcionaba hace 20 años o hace 10 o funcionaba cuando empezamos, ya no está funcionando tanto. Bueno, ¿cómo lo revisamos? Entonces, súper importante poder dedicar el tiempo que muchas veces las organizaciones sociales no tienen o no tenemos, porque el día a día también es efervescente y nos lleva, ¿no?, a no parar. Bueno, es importantísimo poder encontrar el lugar para frenar y ponernos a escribir y a planificar lo que queremos hacer y hacia dónde vamos para que la organización perdure en el tiempo, ¿no? Para que trascienda y pueda ser sustentable. Me encanta lo que decís, Ayelén, porque nos lleva a una de las cosas que estamos hablando acá, mostrando los diferentes servicios o pensando en repensar cuáles serían los servicios de sostenibilidad, en que tomás temas o pilares de las organizaciones privadas o de las empresas y debemos llevarlas a la organización y por supuesto, a las organizaciones con impacto social, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo
tu resumen de quién eras y qué hace en buenas manos, que me encanta, que decía que tiene, el foco que tiene es generación de oportunidades económicas y visibilizar el empleo para personas con discapacidad, especialmente con discapacidad visual y auditiva. Entonces, ¿nos podrías contar cómo, porque es muy interesante, qué servicios ofrecen y cómo ustedes han dado la vuelta a este foco para colaborar y ayudar en el objetivo que tienen, que es visibilizar y generar empleo? Sí. Bueno, como nuestro objetivo es bastante desafiante, lo que hacemos es ofrecer servicios a empresas. ¿Por qué? Porque creemos que es en las empresas tradicionales donde está el mercado laboral actualmente más fuerte en Argentina. Claro. Y ahí es donde queremos mostrar el potencial de las personas con discapacidad. En Buenas Manos nace hace 11 años con un equipo de masajistas con discapacidad visual que empieza a brindar este servicio en las empresas. Por eso se llama En Buenas Manos, es el servicio que nos da nombre, el servicio de masajes relajantes. Y después se fueron sumando otros proyectos. A raíz de pedidos de las mismas empresas que nos fueron diciendo, ¿podrían hacer esto de, por ejemplo, enviar box de frutas para poder llevar un desayuno saludable a las a los colaboradores dentro de las empresas? Entonces, ahí armamos un equipo. Y los dos grandes equipos que tenemos, uno es el equipo de masajistas con discapacidad visual y otro es un equipo de personas sordas que hacen todo el armado de box de frutas y snacks para también entregar en empresas. Elegimos estos dos grandes colectivos porque vimos el potencial para realizar la tarea. En estos 11 años hemos hecho distintas y diversas tareas. Estos son como nuestros dos servicios más fuertes y más grandes. Si quieren saber más sobre En Buenas Manos, pueden revisar en nuestra web y hay muchísimos otros servicios. Y trabajamos con otros colectivos también, con otras discapacidades, pero son las dos más fuertes. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando una empresa nos trae un desafío, nos dice, che, este servicio no lo tenés, pero ¿podés hacerlo? Tratamos de ver qué perfiles pueden realizar mejor esa tarea. Y hay discapacidades que potencian mucho más alguna u otra tarea, ¿no? Los masajistas con discapacidad visual tienen una altísima sensibilidad y productividad en todo lo que es el tacto para poder realizar el trabajo que hacen y son profesionales en eso, se han capacitado y han estudiado para eso. Las personas sordas tienen un altísimo poder de concentración y son extremadamente detallistas, entonces el servicio que nosotros brindamos de snacks saludables y frutas frescas es un servicio de alta calidad, muy, muy, muy detallista en todo lo que es calidad. También hay un equipo que hace digitalización de archivos, que tiene, alta productividad en todo lo que es digitalizar imágenes. Vamos buscando que esa, por ahí esa discapacidad que le genera una limitación en su día a día o en sus cinco sentidos por algún motivo, por su diagnóstico sobre todo, sea un potencial para la tarea que va a hacer. Por eso trabajamos fundamentalmente con estos dos colectivos, porque son los que nos han ido dando curso a los pedidos de que nos fueron haciendo las distintas empresas clientes que nos fueron también desafiando a poder armar más unidades de negocio y llegar a hoy a ser unos, somos 70 asociados en la cooperativa, el 95% de nuestros asociados son personas con discapacidad y tenemos una cartera de 90 clientes actualmente. Antes de la pandemia, nuestra cartera de clientes era más grande, teníamos 200 clientes. Pero bueno, de a poquito con la vuelta a la presencialidad y este mix que se está dando en las oficinas, ¿no? Del trabajo híbrido, vamos volviendo también a crecer paso a paso. Excelente, Ayelen. Realmente un gran trabajo original, pero sobre todo creo que hay que destacar están generando herramientas, están generando capacidades en las personas para no ser siempre una,
una muleta, sino dejar que aprendan a caminar solos y solas y se desenvuelvan como, bueno, como todos, ¿no? En la vida y puedan tomar decisiones. Así que felicitaciones, vamos a volver en un ratito contigo después cuando haya para responder algunas preguntas, pero me encanta en buenas manos. Ojalá pudiera darme un masaje pronto. Bueno, y ahora tenemos a Carlos. Carlos, bienvenido. Carlos Farucci, que está desde España. Él es Engagement Digital. Y estábamos hablando y viendo tu brief y me gustó algo, me llamó la atención algo, que tenés un blog de Fundraising Digital que es muy interesante porque justamente lo que estamos hablando hoy es, y el FITSI tiene como gran foco la sostenibilidad financiera, pero a través también del uso de la tecnología. Así que, bienvenido al panel y no. Me gustaría que nos contés un poquito de tu experiencia en esa parte y cómo generaste un producto que nos encantó y que nos pareció increíble y que habla literalmente de pensar un poquito fuera de la caja, que se llama Unebox, ¿no? Desde Oxfam. Así que, bueno, adelante, Carlos. Vale, muy bien. Como has dicho, justamente lo de pensar fuera de la caja me ha hecho pensar directamente en Unebox porque es una caja. Entonces, yo llevo toda la parte de publicidad digital, de campañas digitales, de Oxfam Intermón, que para quien no lo conozca, pues somos una organización de cooperación española, Oxfam Intermón, pero que formamos parte de la Confederación de Oxfam en un montón de países. Y trabajamos proyectos muy distintos de transformación social económica, de crisis humanitarias, derechos fundamentales, emergencia climática, otras emergencias. Y yo pues estoy pues en toda esa parte que se dedica más a la tecnología y a la captación digital. Entonces, justamente el proyecto Unebox es 100% digital. O sea, todo lo que se hace de difusión, de comunicación, etcétera, es digital. La caja obviamente es física, pero todo lo que hacemos es digital, todo el proceso. Entonces, parte de la base de la idea de que Oxfam cuenta ya en España con un proyecto de comercio justo, que al final, o sea, tenemos tiendas físicas en muchas ciudades de España, tenemos una tienda online, a nivel internacional también exportamos muchos productos y estos productos son de comercio justo, que al final lo que son es productos de muy buena calidad y con los que además ayudamos a mejorar la vida de los pequeños productores y productoras de todo el mundo. Con los que colaboramos porque les pagamos un precio justo por sus productos, nos aseguramos de que tengan unas condiciones salariales y de trabajo dignas en sus empleados, porque financiamos además con este proyecto otros programas dentro de sus comunidades y partiendo de la base de que teníamos toda esta infraestructura, tenemos almacenes, tiendas, logística, pensamos en la idea de Unebox, que Unebox de lo que trata es una caja a la que tú te puedes suscribir, igual que hay otras cajas de diferentes temáticas, como de maquillaje, de alimentación, de muchas temáticas. Tú te suscribes y cada 3 meses, por un precio de 29,99€ al mes, 30 euros, cada 3 meses recibes una caja sorpresa. Y esa caja está llena con productos muy diferentes, todos de nuestra parte de comercio justo, que son pues, ecológicos, sostenibles, incluso también algunos de España, de proximidad, como puede ser cacao instantáneo, pueden ser infusiones, snacks, jabones naturales, cosas textiles, salsas, lo que valoremos en cada trimestre para que encaje. Y la persona lo recibe sin saber realmente qué es lo que va a llevar la caja hasta que le llega a su casa. La primera vez que se suscribe sí que ve el contenido de la caja, pero a partir de ahí son sorpresa menos alguna personalización que puede elegir por estar suscrita. Entonces, cada 3 meses le van llegando de forma automática las cajas hasta que decide darse de baja o no. Entonces, en esa caja, que el precio que he dicho de casi 30 euros, realmente hay 10 euros de esos 30 que incluyen un donativo. O sea, al final es un donativo, no financian directamente la caja. Y ese donativo en España y en otros muchos países también tiene un beneficio fiscal. Te lo puedes deducir, te pueden devolver una parte cuando haces la declaración de la renta aquí en España. Y gracias a ese donativo invertimos en diferentes proyectos que hace Oxfam Intermón. De emergencia, de crisis climática, cada derecho de las mujeres. Cada trimestre vamos cambiando. La caja son temáticas. Esta caja defiende las consecuencias del cambio climático y trabaja para solucionarlas. Entonces, el donativo realmente pues, se va a los proyectos de Oxfam Intermón. Entonces, es un proyecto como muy redondo porque hay una parte del dinero que va pues, a financiar estos productos que, a su vez, ya mejora las condiciones de muchas personas gracias a todo el proyecto que tenemos de comercio justo y un donativo se va
a los proyectos de Oxfam Intermón. Realmente muy interesante la vuelta, la forma que tiene este producto, porque al final, bueno, yo creo que es muy antigua la forma de hacer campañas y que los donantes pongan plata y colaboren y hagan donaciones, pero me encanta que reciban algo muy concreto que viene de emprendimientos apoyando con comercio justo y que vienen de apoyar a otros emprendedores en otras latitudes y que, el donativo sirva para apoyar otros programas que a lo mejor hoy no están rentabilizando o no son rentables o no tienen algo para mostrar todavía. Porque hay una gran mezcla de pensamiento, de forma de verlo como una empresa social y, como decía anteriormente a Yelén, de procesos, de procedimiento, o lo que decía Elena, de buscar y mirar, bucear internamente y decir, bueno, ¿para qué somos buenos? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es nuestra gran nuestro valor agregado en todo esto? ¿No es cierto? Uh-huh. Y me gustaría dejarle una pregunta para que quizás, sí, podés contestarla vos primero, Carlos, pero también me gustaría invitar a Elena y a Yelén. Nosotros hablamos en las organizaciones, siempre pensamos en la escasez. Pensamos, ay, qué bueno sería hacer tal cosa, pero no tenemos plata. Qué genial sería tal otra, pero no tenemos plata. Y esto no, tampoco se puede. Y contratar a tal, no, menos, no le podemos pagar. Siempre estamos pensando en la escasez. Nunca pensamos en la abundancia y en la generación de riqueza en el buen sentido, ¿no? ¿Qué le dirías o cómo tu análisis mental y qué le dirías hoy a todas estas organizaciones que están participando? ¿Cómo dejar de gestionar la escasez, dejar de gestionar esa falta de y pararnos desde el otro lado? ¿Qué consejo, cuál sería tu opinión o experiencia al respecto? Pues yo diría primero que hay que pensar en grande, ¿no? Que luego ya cuando lleguen las limitaciones, si llegan, ya pondremos soluciones. Pero al principio hay que pensar en grande, en cómo hacer cosas de forma diferente, en cómo lograr un gran objetivo. Y esto tiene que tener detrás, por supuesto, un buen proyecto social. O sea, si no hay una base detrás que es un buen proyecto, que realmente va a gustar a la gente, que realmente es importante, no te va a servir de nada. Pero si tienes este proyecto detrás, este proyecto en el que confías realmente y que es un buen proyecto, tienes que pensar en grande. Y luego, pues, tienes que buscar las formas de involucrar a la ciudadanía, involucrar a las personas en tu proyecto también. Y esto, a veces sí que obviamente faltan recursos, no todas las organizaciones los pueden tener, pero hay formas de conseguirlo con colaboraciones con empresas, con voluntariado, con, bueno, al final, de muchas formas que puedes intentar conseguir estos recursos para lograr realmente hacer que la ciudadanía entienda tu proyecto, que entienda tu proyecto y se involucre. Y cuando consigues eso, prácticamente tienes medio camino hecho. Y en Oxfam, por ejemplo, a veces tiramos mucho de, pues, en un Evox, al final es un proyecto, dentro de lo que es Oxfam, es bastante austero. Pues tenemos empresas que para poder llenar más la caja, pues a veces nos regalan producto o nos dan un producto, nos lo ceden, por ejemplo, para incluir más productos en la caja y que a nosotros no nos aumente los costes de producción. Pues hay que buscar la manera. Muy buenísimo. Buenísima experiencia. Me gustaría escuchar a Elena con la misma pregunta, ¿no es cierto? Esto de que hablábamos de no salirnos de la escasez y pensar fuera de la caja. ¿Qué opinas y qué les dejarías a los participantes? Me encanta lo de pensar fuera de la caja. Debería ser como que el eslogan cuando nos levantamos todos los días. ¿Qué hacemos para pensar hoy fuera de la caja? Y diría que es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como decimos en España. En lugar de automáticamente, muchas veces actuamos por reacción automática, ¿no? Te ponen un reto y es lo primero que te sale decir es como, ay, no, pero eso es imposible. Entonces, yo lo que les diría es cuando te escuches diciendo, no, eso no es posible, pares, respires y pienses, ¿y si fuese posible, cómo sería? De tal manera que te vuelves a hacer la pregunta. ¿Y si el dinero no fuera un obstáculo? O sea, si el dinero, no tengo dinero. Ese suele ser uno de los mayores obstáculos. Hemos hecho encuestas en Idealistas y ese suele ser uno de los que está, por supuesto, arriba. Bien, entonces, no es posible, ¿vale? Para. ¿Y si fuese posible? ¿Cómo sería? Y muchas veces no es solamente cuestión de dame dinero, ¿no? O ir a los fondos internacionales o ir a los fondos del gobierno. Hay muchas maneras y el ecosistema en la última década ha crecido muchísimo y hay muchas vías que muchas veces, sobre todo organizaciones más pequeñas, quizás no tienen conciencia de ello, pero existen mentorías, gente que te puede ayudar a avanzar. Existe trabajo pro bono.
organizaciones y empresas que están dispuestos a ceder el tiempo de sus empleados para que puedan ayudarte. Entonces, quizás tú no puedes contratar a alguien profesional, pero puedes tener los servicios pro bono sin coste de un profesional. Y eso es plata también, y eso es dinero que te ayuda a avanzar tu proyecto. Hay, por ejemplo, estudiantes que sus tesis están ahora conectadas con proyectos sociales. Hay organizaciones que hacen eso, hacen de puente entre tesis de universitarios y proyectos sociales. Entonces, piensa fuera de la caja. Algo pasó con el sonido. Perdimos tu audio, Elena. ¿Solo Elena o el resto escucha? Elena. Os escucho, pero escucho música por detrás. Ahí está, Elena, ya te recuperamos. Sí. Listo. Decías, por favor, que hay proyectos universitarios que hacen sus tesis para apoyar organizaciones sociales. Perdón, sí, saltó una música por detrás. De tecnología, que nos ayuda a hacer... Sí, efectivamente, hay más. ¿Les perdí otra vez? ¿Nos perdiste? Bueno, quizás hasta que conectan tesis de universitarios con proyectos sociales y pueden acompañarte durante todo un año para avanzar. Fantástico, Elena. Gracias. No sé si qué pena que se te fue un poquito la onda, pero nos diste varios tips para que todos tengan en cuenta acá de los distintos caminos. Si pensemos fuera de la caja, no gestionemos más desde el no se puede, no hay plata, sino al contrario de sí podemos. Así que vamos con Ayelen, que queremos también escuchar esa perla o ese input que nos darás para contar cómo sobrepasar y salir de la escasez. Bueno, a nosotros desde En Buenas Manos nos gusta siempre hablar de los servicios, ¿no? Porque es lo que hacemos. Estoy de acuerdo con lo que contaba Elena, que hay un montón de posibilidades y formas gratuitas sin tener que desembolsar billetes o plata para poder financiarnos o para poder crecer. Nosotros la forma que encontramos desde En Buenas Manos es ofrecer servicios, ¿sí? Funcionar como una pyme en Argentina, como una empresa. Si bien el espíritu de En Buenas Manos no es el fin de lucro, sí tenemos ganancias y lo que hacemos con esas ganancias después es reinvertirlas para que los proyectos crezcan y para poder financiar nuevos proyectos. Entonces, ahí la forma que nosotros encontramos fue esa. Ver qué necesitaban, en este caso, las empresas, qué necesitaba el mercado y qué era lo que nosotros podíamos salir a ofrecerle a ese mercado que estaba pidiendo servicios. Y fue esto lo que encontramos. Tenemos algunos proyectos para lanzar en el próximo año que tienen que ver también con nuevas formas, ya no solo ofrecerle a las empresas, sino empezar a trabajar más con el consumidor final, le llamamos nosotros, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas de a pie que van por la calle comprando algo o consumiendo cosas. Así que nuestro consejo un poco es eso, es la forma que nosotros encontramos, ¿no? Ver qué podemos brindar y para recibir dinero. Es como un intercambio económico y eso nos permite funcionar y nos permite ir poco a poco rompiendo esta barrera que existe entre el empleo y la discapacidad, también derribando mitos para que las empresas cada vez más se animen a mirar el potencial que tienen las personas con discapacidad a la hora de trabajar. Genial, Ayelen. Lo que me gusta de este panel es que hemos hablado y hemos visto tres temas recurrentes. El primero es que debemos utilizar primero pensar fuera de la caja, pero ¿cómo pensar fuera de la caja? Viendo lo que pasa fuera de la caja, o sea, cuáles son las necesidades, los intereses de las empresas, de las organizaciones, de la gente, para ver qué tenemos para aportar, ¿no es cierto? Carlos hablaba de comercio justo. Creo que hoy más que nunca es importante trabajar productos, ser conscientes en lo que consumimos, no solamente por el tema del impacto social, sino el impacto en el medio ambiente. Ustedes saben que hay todo un movimiento de economía circular, de packaging responsable. Creo que cada vez tenemos que ir evangelizando y ayudando a las personas a entender que cada producto que consumen o cada servicio que toman deben tener algún tipo de impacto más allá del económico, porque todos sabemos que necesitamos el dinero para movernos, pero no debe ser el único fin, porque escuché una frase que me gustó mucho que dice que no pueden existir
empresas exitosas en sociedades fracasadas, porque al final fracasamos todos, ¿no? Así que me gusta esto de pensar fuera de la caja, de tener métodos, procesos y procedimientos de empresas para poder buscar lo que dijo Elena, mirar internamente qué es lo que hay, cuál es nuestro valor agregado, cómo generamos valor y nuestra expertise. Y bueno, desde mi lado también de invitar a todas las organizaciones y participantes a que aprovechen la tecnología. Hoy en día la tecnología está muy cerca. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que en este FIT, si están conversando, se están mostrando, utilícenlas porque los van a ayudar, ya que sabemos que no tenemos muchas personas ni muchos profesionales por temas de recursos, utilicemos la tecnología que nos va a ayudar a sistematizar y a potenciar nuestros emprendimientos, nuestro trabajo, nuestra entrega de valor. Así que, bueno, no sé si hay, veo, a ver, si hay alguna pregunta, voy a revisar alguna pregunta. Acá hay una pregunta de Juan Lucas Villabona, antes de cerrar, dice, ¿esta oferta de servicio fue directamente a empresas privadas? ¿Cómo lograron llegar a los consumidores? Es decir, ¿estos servicios cómo los ofrecen al público y cómo lograron que esto no afecte la razón social de la ONG sin ánimo de lucro? Esta pregunta me parece que es a Yelén, es larga. Larga. Realmente creo que deberías explicarles que no sos una ONG, sos una cooperativa. Claro, nosotros somos una cooperativa, este formato societario en Argentina puede tener fin de lucro, digamos. Nosotros en nuestro estatuto aclaramos que nuestro ánimo, digamos, no es concretamente el fin de lucro como una empresa tradicional, pero sí vendemos servicios, cobramos por ello y tenemos un excedente que es una ganancia. Esa ganancia, lo que está escrito en nuestro estatuto, es que la vamos a utilizar siempre para reinvertir en los proyectos de la cooperativa o en nuevos proyectos que la cooperativa decida lanzar. Eso genera un círculo virtuoso que hace que la organización pueda seguir creciendo y no que se vacíe, digamos, no que los excedentes que se generan se los lleven los asociados, que de todas maneras somos todos los que formamos parte de la cooperativa, pero hay un reparto de excedentes 2 veces al año para los asociados porque nuestro trabajo es muy valioso, digamos, y además de nuestros retornos mensuales cobramos un bono a mitad de año y otro a fin de año, pero hay un excedente que se ahorra y se reinvierte dentro de la organización para seguir creciendo. Gracias, Yelena. Acá hay un comentario solamente antes de terminar, que por ejemplo dicen que en México, si eres una donataria autorizada, solamente que no excedas el 50% de tus ingresos, puedes hacer o tener estos servicios, ¿no? Y en general, en cada país, depende del formato legal que tengan, muchas organizaciones pueden generar una empresa de servicios, una empresa social o una cooperativa que aporte ingresos a la misma ONG. Así que los invito a investigar sobre este tema. Y por último, había una pregunta para Carlos que querían participar de los proyectos de Carlos. ¿Van a estar los correos electrónicos de todos a disposición por el equipo de FITSE que está presente? Y sí, es verdad, quiero decir acá, alguien dice, es un poco peligroso ofrecer servicios a cambio o dar una caja. Cada uno ha encontrado una forma de salir de esto. En el caso de Carlos, una parte es donación y la otra parte es producto, ¿correcto? Sí, exacto. Hay una parte que es donativo y producto porque es necesario separarlo. Perfecto. Bueno, chicos, no nos podemos quedar más porque hay mucha charla, hay mucho FITSE. Así que, bueno, realmente... todo lo que necesiten, lo que quieran, estamos a su disposición. Estoy viendo que están poniendo los correos. Gracias a los speakers, gracias Carlos, Carlos, gracias a Yelén, gracias a Elena, que parece que tuvo un problema y se desconectó. Gracias a FITSE y a todo el equipo atrás que están tan comprometidos para que esto salga bien. Y bueno, un abrazo desde el sur del sur, desde el invierno. Y ahí está Elena. Y un abrazo cálido de nuestros colegas desde España, desde el cálido Sol español. Un abrazo grande. Gracias, un placer. Gracias, chao, chao. Un saludo, gracias.